10 años y quiero cantar. Si alguien encuentra este mensaje, que me busque lejos, que yo ya no estaré aquí. ¿Y cómo lo sabes? ¿El qué? Que no vas a estar aquí. Porque lo sé. Cántanos algo. Ahora no me da la gana. Venga, canta. Un pretendiente en Sevilla me quiso hacer trianera, otro en la Blanca Paloma me retrataba de rociera. Ay, pintecito de Cádiz, yo no me caso y Dios quiera que me lleves por los aires desde Chipiona hasta Puerta Tierra. O déjame allí en París pa' que me levante. Se come y luego se viste una. ¿Qué te puede llenar el vestido de mancha? No tengo hambre. ¿No pensabas salir sin desayunar? Pues sí. Ni hablar del peluquín. ¿Dónde se ha visto salir por la mañana con la barriga vacía? O desayuna o te queda donde está. Venga. Protégeme, padre. Que todo salga bien. Que si sale todo bien, voy a estar tan contenta que prometo a la Virgen de Regla 3 misas. Y a ti, una oración cada mañana y otra por la noche. ¡Niña! ¿Qué pa' hoy o pa' mañana? Pa' hoy, madre. Antes de seguir con nuestro concurso, el Elixir Zafiro nos da un respiro. Lo mismo el reuma que el catarro, el Elixir Zafiro le hará inmortal. Como un vampiro. A 2 pesetas de frasco de zafiro me fío. Y ahora, la última de nuestras finalistas. Directamente desde Chipiona. Ha llegado hasta aquí después de unas duras eliminatorias. A sus 9 años canta mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y enseguida van a comprobarlo. Con todos ustedes, Rocío de Chipiona. Guapa, niña. Pues vengo de un concurso de Sevilla. ¿Tú eres la del concurso de Sevilla la que ha ganado? ¡Ay, enhorabuena! ¿Qué te han dado? Pues me han dado de premio unas medias, un corto de traje para señor, una gaseosa y 250 pesetas. ¿Qué vas a hacer con tantísimo dinero? Pues comprar para mis hermanos, para mi madre, para mi abuela. Bueno, y una mijilla tendré que guardar para cuando me marche a Madrid. ¿Qué se te ha perdido a ti en Madrid, chiquilla, con lo lejísimo que eso está? A Madrid, señora, no se va a buscar nada. Madrid se va a triunfar. No, Rocío, que no. Hija, que no me pesa. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Por mucho que me riñe, se me quita de la cabeza. Pues ya van 100 veces por lo menos que te hemos dicho que de Madrid ni hablar. Y lo primero es obedecer. Pero si yo obedezco.
Pero ya sabéis todos que yo lo que quiero es irme a la capital. En esta vida, la mayor parte de las veces no hacemos lo que queremos. Y así son las cosas. Pues vaya plan, mariquetajo. Mira, ¿te gusta este para Gloria y esto para Amado? Mamá. No, ni hablar. Déjalo en su sitio y vámonos para casa. Anda. Ay, 38,5 por lo menos. Llevo 3 veces este año. Me duele mucho la garganta. Ay, toma. Ay, miel, tomillo y limón. Ya verás cómo te alivia. Mamá. Sí. Yo tengo una voz bonita, que sí. Cantas como Los Ángeles, mi niña. Y gano los concursos, por algo será. ¿Otra vez con eso? Es que me quiero ir. Vamos a ver, Rocío, hija. Esto es muy chico y aquello es muy grande. Cuando tú seas mamá, yo... ¿Y quién quiere ir a Madrid de vieja? Para triunfar, hay que ser joven. Y mejor guapa que fea. Anda. A dormir y a callar, que vas a perder la poca voz que tienes. Te quedo un ratito conmigo.